Listo, mis queridos amigos, amigas y amigos, estamos de vuelta. Y justamente, mira, aquí nos llega de última hora esta información y está para ustedes y yo se la voy a descifrar. Mire usted, aquí está. Así nomás dicen, más de 10 años de cárcel le espera a influencer. Botando parte de la fachada de una vivienda fue como procedió el personal de la Policía Nacional para detener a tres personas, incluida la influencer Luisa Espinosa, durante la operación comandada por la Fiscalía de. Se decomisaron cerca de 10.000 videos con imágenes explícitas de infantes y adolescentes. En Guayaquil y Daule, mediante cuatro allanamientos, se ejecutó acciones operativas coordinadas a fin de esclarecer hechos que hacen presumir la existencia de un grupo de delincuencia organizada conformada por ciudadanos ecuatorianos que se dedicaban al delito de pornografía infantil, en el que existen tres detenidos junto a varios indicios. Modus operandi. Luego de un mes, 15 días de investigación, se determinó la existencia de una organización delictiva liderada por alias Luisa, conformada por tres personas de nacionalidad ecuatoriana, en donde cada uno de sus integrantes cumplía roles y funciones determinadas como logística, ejecutores, grabaciones, cargas, descargas, ofertas, comercialización, los cuales, mediante la capacitación de la captación de niñas y niños, adolescentes usaban las plataformas de internet, estrían redes sociales, correos electrónicos y consejería instantáneas en el que obtienen un crédito económico ilegal. Asimismo, este tipo de material con contenido sexual era usado para el intercambio informativo bajo seudónimos de Luisa y yo, dice allí, Compita y Diosa Idris, que fueron plenamente identificados por el Departamento de Análisis de Información de la DINACT. Los detenidos son Luisa Espinosa, de 27 años, Samuel Che, de 23, y Yadimet, 29 años, y la incautación de dispositivos celulares de almacenamiento de información, computadora, router y demás elementos. Miren ustedes. Evidencian a 02 computadoras, una laptop, 10 dispositivos celulares, 11 chips de telefonía móvil, 03 dispositivos de almacenamiento de información, pendrive, dos cámaras, GoPro, cuatro tarjetas de memoria, micro CD 01, vehículo retenido, router 2.1, cámara fotográfica y prendas de vestir. El artículo 103 del Código Integral Penal COIT señala que la pornografía infantil se configura cuando una persona fotografía, filma, graba, produce, transmite y edita materiales visuales, audiovisuales, informáticos o electrónicos que mantengan la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual. Ese delito se menciona con cárcel de 13 a 16 años. Mire usted, se fregó esta pobrecita y cuántos más de influencer ha detenida por pornografía infantil. Dios mío, esto está bien con esos depravados. Así escriben aquí. Y el primo, y allí dice, así que actuaran con los políticos que ya les pusieron la denuncia de todo, y allí fiscalía no hace nada, no allana, no detiene a nadie. Las ratas se pasean con seguridad por la casa. Esto está bien con esos depravados. Ay, esto hay comentarios aquí hasta para morirse. Bueno. Señoras y señores, ya saben ustedes, allí está mejor detallada la información. Y si ustedes no nos pueden ver ahorita, nos buscan en el YouTube como La Verdad con Claridad. Y allí nos encuentran y tendrán todas las cosas que les estamos informando, ¿ok? Miren, aquí yo les tengo esto. Me falta todavía esto de lo que yo hice, ¿no? Dice el
el ministro de transporte, él les informaba. Y sobre todo que los subsidios están programados para que en septiembre ya tengamos los subsidios. Desde septiembre comenzaríamos a operar y el país ahorrará, aquí me lo dijo, o aquí lo escribí yo, 200 millones de dólares, o sea, cada mes, ¿no? Sí, 200 millones de dólares. Y también que eso no estaba contemplado en las mesas de negociación, pero dicen que el presidente ya les quitó el subsidio a los camaroneros, porque eso reclaman Elisa y toda su recua. Y está bien, porque una persona que tiene 30 hectáreas de camaronera, pónganse ustedes a ver qué es 30 hectáreas. Esa no necesita subsidio porque esos tienen, pues. Entonces dice que de allí para abajo es que le dan subsidio. Póngame usted tiene 5, 10, 8 hectáreas, así, esos sí tienen subsidio. Los que no tienen subsidio es los de 30 para arriba. Y eso también han ahorrado bastante plata. Eso no lo dice Isa. Además, eso no lo dice don Isa. Otra, dijo el ministro Enante que tienen 5 ejes viales. O sea, la que más me acuerdo es la Quito-Guayaquil, que sería por acá, por Aloa. ¿Y cuántas vías más para ponerlas en concesión de público-privada? Que eso ya está para firmarse y todo, solo que el doctor ya salga de eso de la pata, del pie, perdón, que le pasó, de eso del peroné, algo así, y ya. Y entonces él tiene que firmar todo eso, pero que estamos trabajando en eso. Yo no sé, y allí mucha gente sí se opone y dice que no al paro, porque ya sabemos lo que trae de consecuencia esos paros, ya sabemos. No le están diciendo que no reclamen, vamos a negociar, vamos a dialogar. Mire, mi hermano allí me contaba que por lo menos uno no se debe cerrar. Y eso lo dijo el gobierno. Y yo estoy de acuerdo, no se debe cerrar. Pero Elisa nos dice que ya les condonaron 3,000 primerito. ¿Se acuerdan hace tiempo? De ahí 3,000 y no sé cuánto más. Bueno, dice mi hermano, bueno, por lo menos que les concesionen, que les condonen la deuda en 5,000. Le dije, sí, ya les han hecho, sino que tú no te has enterado, ya les han hecho. Pero yo creo que aquí hay una trampa y eso es que no está claro. Si es que uno le condonan una deuda de $1,000, por decir, ya no tiene que pagar, no. Sino que le condonan es para que paguen más tiempo, pero lo paga. Me parece que es así. Yo no estoy muy claro. Allí le consultaría al ingeniero López, que él sabe más. Bueno, hasta allí yo les tengo esto. Y aquí están trabajos del... Ah, ya, ya. Si es posible, mañana se volverá a operar con lo del sote petrolero. Así que ya comenzaremos a bombear. Porque mire usted, que la gasolinera de que están trabajando las 24 horas para solucionar eso rápido. Pero la gasolinera allá, por ejemplo, en Libertad, solo está trabajando al 40%. Y la de Esmeralda al 80%. Entonces necesitamos más. Solo la de Chuchufindi es que está trabajando al 100%. Pero Petroecuador garantiza que los combustibles no se van a desabastecer. Allí estamos bien. Porque yo me acuerdo, mi abuela decía, no hay peor servicio que el que no se tenga. O sea, sí sea caro, pero por lo menos se tiene. ¿Ok? Listo. ¿Qué más les tengo aquí? ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más hay aquí? Ya está. ¿Y aquí por qué lo ponen a ese man de también estará metido en esto? Mira vos. No sé yo el artículo 103, eso ya lo leí, ¿no? Pero dice de 13 a 16 años, esta es nueva por no decir. Pero yo lo veo a ese tipo allí que dice. No, ese man se llama. Sí, me acuerdo que él hacía bailes por allá y así, que es amigo de Labrando. Y cuántas cosas más, pero ya voy a ver bien. Ah, ya. Perfecto, mira, acá dice que en Nueva York, que está Carlitos Quispe, saludos, hay un bar en Nueva York donde puedes conocer y adoptar perros. O sea, vas, tomas y si te gusta algún perro de eso te lo vas llevando a tu casa. Pero ha de haber un reglamento, ¿no?
Yo saliendo del bar después de tomar 15 cervezas, mira, pues yo no creo que sea verdad. Pero bueno, pero sí ha de ser que tienen allí, los mantienen y alguien dice, bueno, yo quiero llevarme ese perrito a mi casa, ha de tener algún seguimiento, algo, porque los americanos son bien, como se dice, con la ley bastante cuidadoso. Aquí es que nosotros hacemos, sobre todo los que tienen, hacen lo que les da la gana, porque allí en el comentario dice que a esos de pornografía sí los han cogido y que a los políticos no los cogen. No hay causal, pues tal vez para que los agarren con todo. Y ahora mire lo que dicen allí. Allí escribió el tal Ramiro, oye, me olvidé el nombre. Dice que lo que quieren es botarlo a Lasso, los correístas, para taparlo todo. Pero como nunca han hecho nada, entonces yo no sé qué quieren tapar. Pero son cosas que la gente habla sin sentido. Bueno, aquí hay otro que lo han agarrado, creo, desde la calle de Quindindé. Dice aquí, a ver, veamos qué es más de lo que pasa aquí. Secuestrado en Quindindé, fue liberado por la Policía Nacional, Quindindé, provincia de Esmeraldas, Ecuador. Mario G.C. Zambrano será ciudadano que habría sido secuestrado y posteriormente retenido en Quindindé. El lapso de 24 horas en un lapso de 24 horas fue liberado por parte de la unidad antisecuestro y extorsión, UNACE, y el grupo de intervención y rescate de la Policía Nacional. Ya está libre, qué bueno. Me alegro por eso y que no hayan tenido que pagar nada, ¿no? También, eso hay que ver, verán. Aquí dice que el barrio Jocay, dice aquí, Jocay informativo, el callejón del barrio Simón Bolívar a la altura de la calle 3. 319 y Avenida 202 se renueva palpando los frutos del camino. Una vez removida la vieja capa de cemento en mal estado, se está cambiando la estructura del suelo para darle mayor estabilidad, junto con un nuevo piso de hormigón rígido de 15 centímetros. Acompañado de bordillos exteriores, darán un acceso más seguro a las familias del sector. Me parece bien. Eso es en Manta, ¿no? Saludos. ¿Qué más por acá? Ese es el catedrático, lo que lo mataron, a Gabriel Olivier Vázquez. Ah, sí, ayer vi eso, pero ya yo creo que no será. Señor, cuida de todos los abuelitos del mundo. Saludos. Freddy Eduardo Villajo Chisaguano nos pone esto, saludos para usted. ¿Y quién más nos escribe aquí? Sí, señor, aquí está este muchacho. El nuevo negocio que se puso Jefferson Orejuela. Ah, ya. El negocio que se puso Orejuela luego de que ningún equipo le abriera las puertas. El jugador no tiene equipo para la próxima temporada y se puso un negocio. Pero no dicen. Y aquí dice la descarga, lo hizo con los ojos cerrados. Junior Bolívar dio un show magnífico de una manera bastante particular. Eso es en Colombia, nos informa Radio, Caracol de Colombia. Está bien. Y aquí está Don. Mira tú. El abogado del profe Gustavo Alfaro envió a Francisco Egas 9 cartas de intimidación de pago por incumplimiento de salarios, cuotas de contrato y premios adeudados. Si la Federación Ecuatoriana de Fútbol no cancela su deuda, el director técnico argentino tomará acciones legales en la FIFA, vía Fabián Gallardo, dice. Ese es el que ha informado, ¿eh? Mire usted. Ahora verá, esto se arma la grande. Y yo creo que Gareca ya no viene, sino que allí la gente anda diciendo que lo pongan a Valencia. Mejor, porque así ahorrarían. Pero Dios quiera, pues también es que la gente ya está acostumbrada que al Mundial vamos y porque vamos. Y si no vamos, ahí a quién le pondrán la culpa. El Quito Díaz protagonizó una polémica en el último partido de Barcelona. Ahí fue que le ganó el Gualaceo. Bueno. Listo. ¿Qué más les tengo yo aquí? Esto de, aquí está Don Juan Alfonso Lorenzo Vargas, que es eso de andar cuidando a una persona para que no te engañe. Mejor cuídate tú de no enamorarte de gente así. Ah, mira lo que dice don
Don Juan Lorenzo, don Juan Alfonso Lorenzo Vargas, dice así, ¿ve? Mire usted. ¿Qué es eso de andar cuidando a una persona para que no te engañe? Mejor cuídate de no enamorarte de gente así. Perfecto ese señor, mira tú. No sé si lo habrá escrito él o lo habrá cogido de algún lado por ahí. Por ahí nomás. Ya, ¿qué más tenemos? Más noticias. Aquí está Brasil, edición de Brasil. Río de Janeiro. Qué lindo, ¿no? Algún rato. Algún rato, Brasil. Aquí hay un perrito. El último adiós. Ah, es que este también lo van y van ya. Mira lo que dice. Emotiva despedida de una perrita en la playa, su lugar favorito, se hizo viral por el hermoso adiós que su familia preparó para ella. Qué triste, ¿no? Eso. Triste. Esto allá fue en Sonora, creo que es en México. Pobrecita. Tunca se llama. Pero creo que ya no da más la pobre, sintiendo la arena rodeada de las personas que ama. Hasta allí llegó Tunca. Bueno, así llegamos todos. Mientras usted aparenta lo que no tiene, yo disfruto sin tener nada. Bueno, caramba. Son mensajes ya. Dejémoslo allí. No vamos a hacer polémica. Aquí dice tres taxistas. Los taxistas estamos aguantando hambre, dice. No les me da ganas que meterse a las plataformas esas para que puedan tener más trabajo. Porque ahora todo el mundo llama a un taxi. Y aún así uno llama y a veces no hay quien lo lleve. Hay que decir la verdad. La empresa ecuatoriana de insumos agrícolas, Agripac, inauguró Agrilac, su nuevo centro para la producción de núcleos de Artemia salina, el alimento vivo que sirve para nutrir al cultivo de larvas de peces y camarones. Bueno. Qué buena noticia, mire usted. Ecuador crece. Y eso está bueno. Algo hay aquí. Liga Santa Elena de Nanegalito, el fútbol femenino, llega a las escuelas de todo el país. Qué bueno, me alegro por eso. Gracias, Messi después de Barcelona. Y Ronaldo después de Madrid. Se fue para allá. Está bien, no hay problema, que han sacado un nuevo yogur, creo. Rehabilitiza. No, esto es sí. Tu pelo naturalmente con extractos de sandía. Ah, es como un champú. O crema para peinarse. Bueno. Listo entonces. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amable. Vamos con los cumpleañeros. A ver quién más se incorporó acá. A ver si podemos saludar a Mac Bernal. Patricio Estrella. Rubensinho Solís Yagual. Daniel Sánchez. Alguien más estaba que yo no lo pude saludar. Marco Valencia también. Saludos para ti. Jonás Cedeño. Saludos. Bueno, allí estamos. Vamos con los cumpleañeros porque ya me voy. Vamos con los cumpleañeros y ahora sí, feliz cumpleaños a todos. Aquí está pues mi amigo Nixon Morante. Gracias, señores árbitros, se les felicita por haber llevado el campeonato a gran nivel de respeto y de haber aplicado las reglas del fútbol. Qué bueno, mira, y allí está Don Morante, que es el, aquí lo voy a compartir, que es el de... ¿Cómo se dice? Es el núcleo del que pita por allá también. Gracias. El Perro Feliz, también hay una en Guayaquil, una fundación. El Perro Feliz. Bueno, listo. Vamos con los cumpleañeros, a ver si puedo. ¿Quién más me decía que salude? A ver, por favor. Díganme, por favor, tengo que saludar. Aquí está la primera cumpleañera, Rosita Hammer, Rose Hammer. Saludos para ti, que cumplas muchísimos años más. Ya lo dije antes, ¿no? Marco Rodrigo Macas Guichisaca, 38 años, saludos para ti. Carlos Centeno, 23 años, saludos Carlos Centeno, muchas gracias por tu cumpleaños. Ya Javi Acet dice ahí, tiene 35 años, saludos para ti. Cristian Lemache, hoy 28 de febrero, 27 años. Luis Felipe Ospina Garzón, hoy 28 de febrero, 26 años. Andrés Leo Sánchez, hoy 29 de febrero, 22 años. Hans Bravo Rodríguez, hoy 28 de febrero, 30 años. Paul Leonardo Gorosabel Vélez. Ah, el Paul, habla Paul, vos, saludo. 42, ya estás grande, Paul, vos.
Sí, este Paul yo lo conozco. Paul Leonardo Gorosabel Vélez. Es familia del Dani Vélez, del Daniel Dani Vélez. Alberto Haro también tiene 21 años. Y FC Guayaquil dice 28 años. Y Freddy Humberto dice que es para mañana, pero no tenemos mañana 29. Así que con ustedes, muchas gracias. El más conocido aquí es Paul y mi querida hermana Rosita Jama. Saludos para ti. Muchas gracias entonces, ¿ah? Muy amable a todos ustedes. Ya saben, el sábado estaremos. Salomé Perrito, buenos, ¿cómo está? Lo que pasa, ya, ok. Ya le tengo. Muchas gracias a todos ustedes, muy amable por haber estado con nosotros en este día. Compartir las noticias más importantes. Y aquí, ¿qué pasó? Nos mandan de última hora, dice. Yo les quería hablar aquí porque algo dice aquí, Angie Assange fue localizada con vida, la joven secuestrada fue abandonada por sus captores en una casa de Durán, esto es en Guayaquil. Angie Assange fue abandonada por sus captores y así se reencontró con su familia, esto lo informa TC Televisión. Mire usted, cuánta maldad. Y aquí les quería informar algo porque yo tengo aquí la información de un perrito, un chihuahua, que defendió a su familia. Wilson Capa nos está viendo. Saludo para usted, don Wilson. Profesor Wilson Capa, como le dice. Un perrito chihuahua, en México, por supuesto, creo que era en Sonora, me parece. Ese perrito defendió a su familia porque los ladrones, pues, le traspasaron un, ¿qué será? Un fierro, no sé qué diablo. De lado a lado. Una doctora Milagros, como le pusieron, trató de salvarlo, pero yo no sé cuánto estaba comprometido y ya falleció. Y a él lo pusieron como héroe también. Y en esa lista está Frida y en esa lista está otro que también murió viniendo de Turquía o en Turquía o cosas así. Y la gente de Turquía, mire que allá, como allá los perros tienen una ley, los cuidan mucho, dice que los perros que van o que fueron de rescatista no los dejan viajar en jaulas por allá debajo, vienen en primera clase. Miren ustedes, esos turcos nos dan ejemplo. Para que vean nomás, y nosotros acá los latinos, mira qué pasó. Me pasó como a Pinar Gotti una vez, pero a mí se me cayó el teléfono, no yo. Miren que nosotros acá, ¿cuánto daño a veces les hacemos a estos pobres animalitos? Y encima los abandonamos y cuánto. No, joda, esto es duro. Miren cómo los tienen viviendo. Allí me salió algo que yo les publiqué. Dice que, ¿cómo era? Que unos 8 perritos los tienen viviendo de 3 en cada jaulita, en ni 1 metro casi de espacio. Por Dios. Por Dios. Pobrecitos. Y dice la dueña que es que como tiene inquilinos no los puede soltar. Pero entonces no los tenga para sí. Dónelos a alguien. Yo creo que alguna familia de quiere uno, otro, otro y ya por ahí ya los salva porque si no los pobres, imagínense ustedes. Y yo les tenía aquí que eso les iba a hablar a los correístas sobre todo, pero hoy no me ha escrito ni un correísta, qué bueno. Me siento libre así. Pero aquí yo les publiqué lo de Nantes, a ver dónde estaba. No les publiqué la entrevista, les recomiendo que vean, porque no sé si alcanzamos a hacerle tanto. Les invito a que vean la entrevista, que escuchen o que lo vean al señor Coronel Gutiérrez, que dijo. Yo no sé cómo es que dice Correa que al país lo encontró despedazado. Si Correa, el coronel Gutiérrez dice que él lo dejó mejor que Correa. ¿Y a dónde está el robo que él hizo? Que no hay robo. Pero sí, yo escuché que hubo muchas también. Muchas cosas. Muchas cosas también hubo. Pero bueno, cada uno se lava las manos, cada uno salva su pellejo. Pero él dice que no ha dejado el país destruido. Imagínese usted. Y los correístas dicen que lo dejó en obsoleta. ¿Qué se puede decir allí? Así que está de que vean la entrevista en antemañana estuvo con hoy martes 28
en Ecuavisa con Lenín Artieda. Allí está, que vean los correístas y nos cuentan ya. Porque eso ya es como disco rayado también. Este man solo, que sí, que yo en esto, que con Lucio comíamos así, que con Lucio lo por acá. Ya es disco rayado. ¿Y por qué se ha lanzado, yo creo, dos veces a ser otra vez presidente y la gente ya no lo apoya? Porque no le cree. Porque no le cree. Y ya no le va a dar oportunidad. Eso es lo bueno de también que nosotros tenemos. Que el que ya pasó su periodo o hizo su gobierno se acabó. Pero miren que en el Perú sí le dan oportunidad, porque ese tal Alan García ha sido de lo peor de esos socialistas y después lo volvieron a elegir. Ahí fue cuando le sacaron eso de los de Odebrecht y hasta se mató. Hasta allí le llegó el agua. Bueno, señores, y hasta aquí nos llega el agua a nosotros también. Muchas gracias. El día de mañana, Dios quiera que podamos estar otra vez con ustedes. Ya saben ustedes, el día sábado es la rifa. Venderemos comida, tendremos una cerveza, música. Así que vengan a compartir con nosotros. Todos están invitados, ¿ok? El día sábado 4 de marzo de 2023. A todos los invitamos, todos están invitados. Ya saben, tendremos comida, o sea, ceviche, arroz con camarón y algo otras cosas más que podamos hacerles. Aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Cuídense mucho. Hasta el día de mañana. Que Dios nos bendiga a todos. Y el Ecuador, que se salve de esta gente, que no vaya a haber paros, que piensen bien, porque eso lo que hace es destruir la economía y no sacamos nada de bueno. Gracias, cuídense mucho. Chao, chao, chao.